Un pueblo tranquilo y sin escándalos vivió su propio infierno. Su apacible normalidad se vio alterada por un crimen que hasta el día de hoy divide aguas en la opinión pública. El lugar es la localidad de Las Heras, a casi 70 kilómetros de la capital federal. Ese día, minutos después de las 8 de la mañana, Silvia Lorena Luna atacó a mazazos a su amiga Mariana Carola Rosa Brusoni en el bar Matute, en el que ambas trabajaban como meseras. La golpeó con una masa de cocina, de las que se usa para preparar milanesas. La víctima no vio venir el ataque hasta que fue demasiado tarde. Luna la golpeó con fuerza en la sien izquierda. El golpe fue certero y mortal. Esto es de acuerdo al relato del tribunal. A ver, lo que ellos interpretaron de acuerdo al relato de alguno de los testigos y a donde dicen que estaba la masa. Estaba en una mesada de la cocina, ¿sí? Y ella, después de la primera discusión, volvió y la golpeó. Al seguir discutiendo. Allí le dio el golpe que le produjo un hematoma interno, ¿sí? Y además la muerte pocos días después. Hubo un rumor y un video sexual que predijo la tragedia. Silvia Luna se iba a casar con Juan Burgueño el 24 de abril de ese 2010. Todo estaba preparado para la boda, pero días antes empezó a circular por el pueblo un video en el que se veía a Silvia Luna teniendo sexo con un hombre que no era su prometido. Luna se enteró y estalló de furia. Porque te odio y se me vino encima. Me vino a agarrar así encima, por arriba mío, se me abalanzó. Primero me agarró de los brazos, después ya iba para los, el lado de los hombros y no quería que me tocara la cara y hasta que, bueno, pude zafar un brazo y encontré ese martillito ahí. Ella creía firmemente que el video lo había viralizado su amiga, Carola Brusoni, y la fue a buscar a la casa para discutir el tema. Pero ella no la dejó entrar. Horas más tarde, en el bar, Silvia la golpeó brutalmente con ese utensilio. 9 días después, murió víctima de las heridas recibidas. ¿Estás arrepentida? En el juicio, fue condenada a 10 años de prisión, pero poco después le redujeron la pena a 4 años, ya que para el tribunal, Luna había actuado en estado de emoción violenta. Propongo entonces se condene en esta causa a Silvia Lorena Luna como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple, a la pena de 10 años de prisión, que con deducción de tiempo sufrido en detención preventiva, habrá de cumplir en el establecimiento carcelario que designe el Poder Ejecutivo Provincial, con malas accesorias legales y el pago de las costas del juicio. Fuentes judiciales confirmaron que Luna fue excarcelada por el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mercedes al considerar que ya tenía cumplida las 2/3 partes de la pena de 4 años y medio. Ya libre, retomó su vida. Se recibió de enfermera, se mudó a Monte Grande y formó una nueva familia con un ex preso que conoció en sus días de cárcel. Tienen un hijo en común. Ella retornó a su vida. Los que no pudieron hacerlo fueron los familiares de Brusoni, que la recuerdan todos los días, y sobre todo los 26 de abril, cuando murió. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están todos? Qué día de lluvia hoy, ¿eh? Quédate en casa acompañándonos, sé que tenemos un programa muy completo. Vamos a arrancar con este caso que seguramente recordarás, 14 años del asesinato de Carola Brusoni, esta mujer que fue asesinada por su amiga porque ella creía que su amiga Silvia Luna, Silvia Luna, que era la asesina, creía que Carola había viralizado el video, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Este video en donde ella se la veía con un hombre que nunca se comprobó si era el marido de Carola o no. No, nunca se comprobó porque ese video que vos decís, Mariana, se ve al hombre del video sexual, en un video pornográfico, donde se lo ve de costado. Se ve, claro, que era un hombre canoso, pero no mucho más, no se supo quién era. Silvia se estaba por casar. El 24 de abril de ese 2010. Silvia, la asesina, ¿no? Sí. La persona que estábamos viendo estuvo presa durante ¿cuántos años tuvo cárcel efectiva? Y estuvo cerca de 4 años. Menos de 4 años. Menos de 4 años en realidad. Menos, sí. Porque ella la condenan. Sí. A 10 años, pero después el Tribunal de Casación revierte esa condena, o en realidad cambia la carátula, dice esto fue en contexto de emoción violenta. Y le bajan la pena. Y en vez de 10 se lo bajan a 4 y ya había cumplido. En ese momento la familia de Carola, la víctima, no apeló, ¿no? No, esa sentencia. Sintieron que
Sí. Sintieron que ya estaba. Que ya estaba. Que ya no querían seguir. Siempre me acuerdo que nosotros entrevistamos al hijo de Carola, de la víctima, y que él había estudiado abogacía. Se justamente recibió. Se recibió, ¿no? Y hasta de abogado. De la defensa. Por todo el tema de lo que había pasado con su mamá, ¿no? De haber participado de ese juicio, cómo le había cambiado la vida a toda esta familia. Y hasta participó, inclusive, como particular damnificado. Exacto. En representación de su familia. De este crimen, Mariana, que recién veíamos en el informe, la línea cronológica, pero hay muchos detalles que no se saben, pero que empieza increíblemente con el arma homicida, que es esta masa que vemos acá. ¿Quién podría pensar que esa masa utilizada, esta que está acá, con un golpe certero, con el mango de madera y el resto de metal, sí, un metal, una masa para aplastar la carne. Para aplastar la carne. Sí. El crimen ocurrió el 17 de abril del 2010. En realidad, el golpe ocurrió el 17 claro. de abril del 2010. ¿Ella se casaba qué día? Carola Brusoni muere 9 días después. Claro. Ella se casaba el 24 de abril. O sea, Silvia Luna se casaba el 24 de abril con su amor de toda la vida. Llevaba 10 Juan, años, 8 años Juan de Burgueño. Novio, no sé. Sí. Exactamente. Silvia Luna, para que la gente sepa, trabajaba como moza en una confitería, en un bar de Las Heras llamado Matute. Exacto. Ella trabajaba como moza y tenía una amistad muy importante con Carola Brusoni, que era una ayudante de cocina que trabajaba en la cocina de ese mismo local. Exacto. Se habían hecho muy amigas, a pesar de que había una diferencia de edad de unos 8 años. Y además tenían varias similitudes. ¿Quién era más joven? Silvia Luna. Silvia, La asesina era más joven. Uh-huh. Cumplían el mismo año. Sí. Un dato, el 7 de noviembre cumplían. Lo cierto es que en ese abril del 2010 estaba Silvia muy contenta porque, como vos decías, Mariana, el 24 de abril... Se estaba por casar, una semana le faltaba. Ya estaban cruzadas las invitaciones, todo entregado, estaba todo encaminado para el casamiento. 10 días antes, el 14 de abril... empieza a circular primero entre sus compañeros y después uno de sus compañeros lo empieza a difundir en el pueblo, el video sexual. Dicen que lo tenía todo el mundo menos el novio. Exactamente. ¿No? El hombre con el que se iba a casar. En ese video se veía a Silvia Luna, la moza, teniendo relaciones sexuales en un hotel alojamiento de Mercedes que quedaba ahí cerquita, con un hombre que no era su prometido, con quien se iba a casar. En ese momento circuló que el hombre podía llegar a ser el amigo de su amiga, pero nunca se comprobó. El marido de su amiga, El marido de su amiga. Pero nunca se comprobó. Sí. Lo cierto es que Silvia Luna empieza a hacer memoria y dice, este video lo grabé con mi celular. Uh-huh. No se lo pasé a nadie. No lo difundí. Estamos hablando de hace 10 años, no las mismas características, de hace 14 años, las mismas características tecnológicas. ¿Qué hice yo con el celular? Y ella recuerda que una mañana, cuando recién había abierto Matute, el bar, ella, Silvia, deja el celular en el pasillo que conectaba el salón principal con la cocina, y ella recuerda, la única persona que estaba en la cocina era mi amiga Carola. Uh-huh. Entonces ella piensa, con razón, porque esto después se comprobó en el juicio, que Carola lo que hace es, le saca la tarjeta de memoria, copia el video y le vuelve a insertar la tarjeta de memoria, cosa que ella nunca se dio cuenta que habían manipulado el celular. Ah. O sea, Carola le roba el celular. Eso se pudo comprobar, se pudo comprobar que el video fue viralizado por la víctima. Exactamente. Empieza a viralizarse. ¿Por qué hacer eso, no? Evidentemente había algo ahí. Ahora nos vamos a meter en por qué lo habían hecho, pero tiene un porqué, que ahora lo vamos a contar. Lo cierto es que esto pasa el 14 de abril. Ya entre el 14 de abril y el 16 de abril, todo el pueblo tenía el video, todo el pueblo tenía el video, menos el marido, o el futuro marido, exacto, Juan, que a él le llega el mensaje diciéndole algo así como sos un cornudo o algo por el estilo, y un archivo de video que él no puede abrir. Cuando se lo muestra a Silvia, ella le dice, son estupideces de pueblo, bórralo, y se lo borran el video. En ese momento aparece una tercera amiga, que es fundamental en toda esta historia, que le dice a Silvia, la que te sacó el video, efectivamente fue Carola, y no solamente eso le dice. Cuando el 24 de abril vos te cases y quieras entrar al salón, ella ya habló con la gente de la organización y lo va a pasar en pantalla gigante. Te va a hacer pasar un papelón impresionante delante de todos.
Silvia, el 16 de abril, el día anterior del crimen, va hacia la casa de Carola. Sí. Toca la puerta, sale Carola y le empieza a recriminar. ¿Qué hiciste con el video? ¿Fuiste? No lo hablemos acá, le dice ella. Hablemoslo mañana. Se va Carola. Quedan en encontrarse en Matute. Y quedan en encontrarse en Matute bien temprano a la mañana. Silvia se va, habla de vuelta con esta tercera amiga que le dice, no, fue ella y te va a hacer la vida imposible porque lo va a poner en el casamiento. Metió bastante ficha la amiga. Claro. No tuvo ninguna reprimenda legal, pero metió bastante ficha. Sí. Lo cierto es que al día siguiente, ya en la mañana del crimen, ese 17 de abril, Silvia Luna, perdón, la primera que llega es Carola, Silvia Luna ingresa por una puerta inhabitual para ella, no ingresa por la puerta principal, ingresa por otra puerta. Se creen que, o por lo menos se dijo en el juicio, que ya estaba planeando el crimen, o por lo menos el ataque. Uh-huh. Y acá hay dos versiones. La versión de la acusada y la versión que quedó asentada oficialmente. La versión de la acusada, de Silvia Luna, es que ella ingresa y que Carola la ataca a ella primero, la insulta. ¿Cómo viniste ayer a mi casa a recriminarme eso? ¿No? Y se trenzan en una lucha. Que Silvia se defiende, que manotea la masa del martillito y que le pega para defenderse. Sí. Esa es la versión de Silvia Luna. Versión que no le creyeron en la justicia. ¿Hubo testigos? ¿Alguien vio? Había otros compañeros que habían llegado, pero nadie lo vio directamente la agresión. Sí, la versión que quedó asentada es que Carola estaba en el patio hablando por teléfono. ¿Con quién hablaba por teléfono? Con la tercera amiga hablaba. Con esa que yo le digo que estaba en el medio. Que llevaba y traía. Y le llevaba y traía y metía ficha para todos lados. Estaba Carola hablando por teléfono con esa tercera amiga. Cuando se acerca por el costado Silvia con la masa ya en la mano con el martillo y le pega directamente en esta parte de la cabeza, entre la sien y el medio de la frente. Lo increíble es que Carola no cae inmediatamente, sino que se empiezan a trenzar en una lucha ya después del golpe. Sí. Llega el dueño, la separa a los compañeros, llega el dueño de la confitería y le dice, Carola, vamos al hospital. Y Carola le dice, no quiero ir al hospital. Probablemente Carola no quería más escándalo del que ya había, porque sí, hay que un pueblo chico, ¿no? Exacto. Se conocían todos y la estaban acusando a ella de algo grave, de haber difundido un video sexual y de haber arruinado ni más ni menos que el casamiento de la que era su mejor amiga. Sí. Carola se queda sentada una hora y media y después la llevan a la casa, porque ella pidió que la lleven a la casa. Cuando llega a la casa, se acuesta, le dice al marido, tuve una pelea, llega, se acuesta a dormir. Y a las pocas horas ya aparece la mancha, el charco de sangre. Y el marido ve, ¿no? Que le sangraba la cabeza mientras dormía. Ahí la llevan al hospital. En el hospital, para no entrar en detalles, pasan cosas vergonzosas. Llega a un hospital, no tenían cómo atenderlo. La llevan a otro hospital, a un tercer hospital, hasta que finalmente el diagnóstico es que tenía un derrame cerebral y a los 9 producto días... Producto del golpe. Producto del golpe. Y a los 9 días Carola Brusoni muere y a las pocas horas es detenida Silvia Luna. Esa es la historia oficial. Otra hubiera sido la historia si ese golpe no era tan certero. Si ese golpe no era tan certero. ¿Por qué estaba enojada Carola Brusoni? Esto. Claro, ¿por qué viralizar el video? Porque en un principio circuló que el hombre en el video era su marido. Era, bueno, pero eso tiene una previa también. Carola, según lo que se dijo, Carola sospechaba que su marido le era infiel. Entonces le pide a su buena amiga Silvia si podía levantárselo, si podía conquistarlo para confirmar si evidentemente le era infiel. Aparentemente, la primera vez dijo que no, la segunda dijo que no, la tercera habría dicho que sí. Y eso, que empezó como un, che, amiga, ayúdame a ver si me es infiel, cuando ella encuentra ese video, piensa que es el marido, que en realidad, más que una ayuda, fue un engaño por parte de su amiga y de su marido, y ahí aparentemente difunde el video sexual. Qué delirio todo, ¿no? Todo qué increíble. Delirio todo, Dios. Todo delirante. Llega la condena, 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, pero después va a casación, y casación dice, en realidad lo que hubo acá es una emoción violenta. ¿Por qué? Porque esta mujer recibió una noticia que la impactó, que la desenfocó emocionalmente, la desestabilizó emocionalmente, lo que provocó que ella vaya, agarre una masa y mate a la amiga. Por lo tanto, de 10 años se lo bajamos a 4 y piquito. Sí, que ahí es donde la familia de Carola no apela. No apela. Como ya habían pasado 2 y monedas,
le dan la libertad condicional hasta que cumple los 4 años de prisión y es libre. 14 años pasaron. ¿Esta mujer cómo es su vida ahora? Se recibió de enfermera. La Luna. Uh-huh. Se recibió de enfermera. Los poquitos meses o los poquitos años... ¿El hombre con el que se iba a casar? No hablaron nunca más. No hablaron nunca. No hablaron nunca más. Se suspendió el casamiento, por supuesto. Silvia Luna se va de Las Heras, rehace su vida en la zona de Monte Grande, se casa o tiene una relación con un expresidiario que aparentemente conoció por carta de la cárcel. Está en pareja con él, no sabemos si al día de hoy sigue estando, pero hasta hace muy poquito estaba. Se recibe de enfermera y hasta hace muy poquito trabajaba en un hospital de Monte Grande. Y la familia de Carola, la víctima, sigue viviendo en Las Heras, ¿no? Creo que sigue viviendo en el mismo lugar. Sí, de hecho, cuando nosotros fuimos en el 2019 con DDM, caminamos por la zona, recorrimos y pudimos, como vos decías, hablar con Agustín. Sí, hablamos con su hijo que dijo que había estudiado Derecho, que era chiquito, motivado. Que era chiquito en ese momento. Sí, era chiquito y él recuerda, y nosotros nos lo contó, el momento en el cual su padre dice: Carola, vos estás mal, tenés que ir al hospital. Y la llevan al hospital y los 9 días de agonía. De hecho, tengo entendido que la familia de la víctima, de Carola Bruzón y el hijo y demás, se cruzan todo el tiempo con el que iba a ser el marido de Silvia Luna, todos en el mismo pueblo. En el mismo pueblo. Igual se quedó corto, me parece a mí, el tribunal de primera instancia. Cortísimo. Primero que habría que ver, analizar bien los hechos, a ver si no hubo algún agravante, ¿no? La premeditación, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que como no llegó con un arma, ¿no? El arma la agarró ahí, claro. lo que había a mano. Sabes que la defensa, o en realidad el querellante, el particular damnificado porque es provincia, lo que pide es el homicidio agravado por la alevosía. Bueno. Lo cual sería la prisión perpetua, porque ¿qué dicen ellos? Carola estaba hablando por teléfono cuando ella viene por el costado y le pega un mazazo sin la posibilidad de que ella se defienda. Claro, obró sobre seguro. Por lo tanto, dicen, eso es una prisión perpetua. Claro. Para la justicia, no. Ese es el dato que yo no entiendo cómo tienen tan certeo si no había testigos. Que estaba hablando por teléfono y vino la otra y le pegó. Que estaba hablando por teléfono porque coincide el momento de que había otros testigos con la llamada. Con la persona. Y los testigos dicen, eran las... 10 tanto, era las 8 y tanto cuando nos entramos. Exacto. En ese momento, y ella estaba en una llamada telefónica. Por tanto, coincide. Claro. Esta tercera amiga declaró, ¿qué dijo? Declaró como testigo. Llevaba y traía. Declaró como testigo. Ella dice, no, yo no sabía absolutamente nada. Soy amiga de las dos, hablaba con las dos, por supuesto, pero yo no sabía nada, nunca le dije nada, ni del video, me sorprendí como todo, yo no tengo nada que ver. Ah. Pero hay otras declaraciones donde dice, no, en realidad... Que la contradicen. Estamos en Las Heras, justamente, estamos en vivo, está Cosca allí en el lugar de los hechos. Estamos viendo la imagen de Matute, este bar que, aunque no lo puedan creer, es un destino turístico, porque la gente va al bar a ver dónde fue el asesinato y es ¿no? Yo iría. Un punto que la gente visita cuando anda por ahí por Las Heras. Cosca, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Mariana, Martín, equipo? Buenas tardes para ustedes. Claro, este es un lugar emblemático e incluso lo era, Mariana, antes de que ocurra este asesinato. Como podemos ver en el cartel, Matute Bar, desde 1907. Es uno de los restobares más antiguos de toda la zona y es un punto de encuentro. Por eso también el contexto de que este asesinato haya comenzado aquí, y digo comenzado porque aquí fue el golpe, y posteriormente 9 días, y después de pasar por 3 hospitales distintos, Carola termina falleciendo. Este lugar, al ser tan emblemático, coincide en que la figura, ¿no?, de este asesinato se resaltó, sobre todo aquí en el pueblo de General Las Heras. Y digo pueblo, Mariana, porque estuvimos recorriendo, llegamos aquí, nos encontramos naturalmente con el restobar cerrado, pero fuimos a conocer un poco pero cómo funciona son actualmente las inmediaciones. ¿El bar? ¿Cosca como bar? Sí. O sea, sigue claro, funcionando exactamente. Como bar. Uh-huh. Está abierto de miércoles a domingos y es uno de los lugares más concurridos aquí en General Las Heras, porque de hecho, mirá, está frente a la estación de Las Heras, bien, claro, claro, punto de atracción y de recorrido muy importante. Muy transitado. Lo que les marcaba, aquí es todo a 2 o 3 cuadras. De hecho, nosotros estamos en la puerta del bar y los domicilios donde antiguamente vivía Silvia, con quien iba a ser su futuro marido, y donde vivía Carola, se encuentra en una distancia de 350 metros aproximadamente. Y ese fue el recorrido que hizo Silvia en la mañana del 17 de abril. Comenzó en su casa, como decía Martín, fue directamente a la casa de Carola, quedaron en poder abrir en el bar. Luego Silvia se fue directamente hacia la casa de esta amiga y posteriormente llegó al bar. Lo estaba escuchando Martín en cuanto a las declaraciones, lo de que declaró esta tercera amiga que se encontraba envuelta en la historia. Y sin embargo, hay algunas declaraciones y algunos rumores que indican que fue esta tercera amiga quien era la que estaba hablando con Carola por teléfono. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, al parecer esta amiga la había llamado por teléfono para avisarle que Silvia estaba...
desquiciada, estas eran las palabras que nos contaban los vecinos, y que por eso directamente iba a venir a buscarla aparte, Cosca, aquí ahí, al bar. Ahí hay, sí, una frase que me olvidé comentarla recién, me hiciste acordar vos, que ¿por qué la llama esta amiga a Carola preocupada? Claro. Porque Silvia le dice, ella difundió el video, la voy a matar. Ah, la voy y ahí a matar, puede venir la alevosía. La voy a matar, claro, la voy a matar, dice después Silvia. Lo dije, lo dijo como una expresión de la voy a matar. Pero esta amiga la llama a Carola y dice, che, tenés cuidado porque te va a ir a buscar, quiere ir a lastimarte. Yo creo que, exacto, realmente estaba bajo una, exacto, emoción violenta. Digamos, más allá de que, casación, no sé si eso será o no justificable, pero evidentemente esto la sacó. Lo que yo no entiendo es por qué Carola pospone el encuentro al día posterior. Porque estaba en la, ¿no?, casa. Porque estaba en la casa y le no dice, quería que... No, claro. Le dice acá no. Porque ella, Silvia, fue a hacerle escándalo en la puerta de la casa y le dice, lo hablamos mañana. Claro, imagínense, ¿no? Esta mujer está enloquecida con este video que se había viralizado. Va a la casa de la amiga que cree que le viralizó. Le dice, nos vemos mañana. Toda esa noche estuvo carburando. Claro. Y llegó, sí, y hizo lo que hizo. Y esta tercera, qué, amiga diciéndole, fue ella la que lo... Claro. Y hay un tema clave también. Claro. La emoción violenta se configura, sí, por el medio empleado que no es el habitual para causar la muerte. En este caso es una masa para apretar. Lo que agarró a mano, lo que estaba a mano. Una masa para machacar las milanesas, que la tomó porque era un elemento. Que estaba ahí. Sí, yo lo que les quería marcar, ¿por qué ella le dice en la mañana del ataque, el 17 de abril, a las 8 de la mañana, por qué le dice lo hablamos mañana en el bar? Porque ese día era sábado. Bien. Claro. Y Silvia no tenía que venir a trabajar, ajá, tenía su día franco. Claro. Por eso es que luego de hacer este recorrido por las dos viviendas, insistimos, por la vivienda de Carola y por la vivienda de su amiga, vuelve a agarrar su moto, según los testigos la deja estacionado precisamente en este lugar, e ingresa por la puerta de servicio, que se mantiene intacta, bien, hacia atrás 14 años. Ingresa por aquí. Ah, allí, esa es la puerta, mirá. Ir, claro, donde puede ir directamente a un sector que se encontraba entre la cocina y los baños y la puede agarrar de espaldas a Carola que se encontraba hablando por teléfono. Yo entiendo lo de la alevosía, algunas pero... Algunas versiones indican que lo hacía con esta... Con pero esta si ella hubiera tenido el plan de matarla, hubiera llegado con un arma. No hubiera esperado a ver qué encontraba en la cocina para pegarle. Y tengo algo, Mariana, algo que vos decías antes. ¿Por qué le respetó el hecho de que estaba en la casa? ¿No? El primer cara a cara que tienen tras saber eso, le respeta, le dice, mañana nos vemos. Ella, Carola le dice, lo seguimos mañana y ella se va. Y ella lo respeta, pero, eso. Y ella efectivamente se va. Ojo que la alevosía se configura cuando la otra persona no se puede defender. Claro, eso es. Lo que contaba Martín, que si supuestamente estaba hablando por el celular, la agarró y viene la agresora, la agarra desprevenida, ahí sí. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el caso de Báez Sosa, la casación sacó la alevosía, mal sacada, pero sacó la alevosía, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahora digo, por ejemplo, lo de la emoción violenta tiene, como decía Mariano, tiene que tener ciertas características. Porque que yo esté enojado con Mariano y después vaya y lo mate, no es... A ver, para yo estar enojado con Mariano, con quien sea, para después ir a matarlo, es porque evidentemente hay algún hecho que a mí me provocó un enojo. Pero no, porque yo todos los homicidios serían por emoción violenta. Tiene que ser inmediato también. Tiene ciertas características. Que vos fíjate que el primer tribunal no las encuentra, esas características de la emoción violenta. Claro, de hecho pasó mucho tiempo. Porque, claro, pasó desde que ella se entera del video... Pasan por lo menos 2 días. Claro. Hasta que finalmente, Mariana, la termina matando. Ahora el chico está... Bueno, están hablando del video y acá pudimos recolectar algún tipo de información también, porque claro, uno dice pueblo chico, infierno grande, e indudablemente el infierno del boca en boca, de los rumores, de los chusmeríos, por ponerle algún nombre, ya se encontraban hacía tiempo. Bien, si bien los hechos, como contaba Martín, empiezan a suceder en el núcleo cercano, bien, de Silvia, el 14 de abril, los que nos contaban es que este video donde se la veía a Silvia manteniendo relaciones sexuales con una persona que no podía llegar a corroborarse si efectivamente era el marido de Carola, lo que nos contaban es que fue filmado en el 2009, es decir, un año antes termine de concretar en los sucesos ocurridos el 17 de abril. Imagínense ustedes, desde el año 2009 casi tenemos 11 meses en donde ese video estuvo circulando y donde el rumor boca en boca empieza a llegar en primer lugar a Carola, que es la que tiene la actitud de poder sacar el chip y así poder conseguir ese video para luego planear esta forma de... Porque Silvia, protagonista del video, quien se estaba por casar en una semana con su amor de toda la vida, tenía este video en donde estaba la prueba de que le había sido infiel a su futuro marido. Pero lo tenía en su celular. En su celular, hace un año lo tenía en su celular. Sí, pero ella estaba convencida de que ahí no podía salir.
Ella lo tenía resguardado. También quiero decir que la familia de Carola Brusoveni niega lo del video. Niega que ella haya... Ellos dicen... Ella nunca podría haber sido la que... No. Carola. Ah, dice, niega que Carola, la víctima, hubiese robado el video, lo hubiese viralizado. Eso lo niega. Que igual nada justifica que la mataran, ¿no es cierto? No, o sea, supuesto. Pero los fallos, tanto la sentencia como el fallo de casación, habla del video. De hecho, como le decía, casación dice que por la viralización del video, ella estaba en esa emoción violenta. O sea, ahora, el señor del video, ¿se sabe quién es? No. ¿Se supo? Nunca. Se veía de refilón porque era muy malo era muy mala la cara. Claro, no es importante. No es importante. En esos entornos urbanos, lo único que importa, en esos entornos urbanos y en otros también, porque podría pasar acá a la vuelta, lo único que importa es que haya una asignación de indecencia a una mujer. Una mujer indecente, una mujer poco casta, una mujer, entre comillas, lo voy a decir en lenguaje machista, ligera, es una mujer muy mal vista. Claro. Y efectivamente, pueblo chico, infierno grande. Escuchar también a la persona por que está supuesto, en el video. Es muy, sería sumamente interesante. No, y podría dar data. Es que todo esto se desata porque nadie quiere ocupar en esos entornos el lugar de la mujer indecente. Y de hecho, me sumo a lo que dice Franco. ¿Estaríamos hablando de esto 14 años más tarde si esto hubiera sido entre dos hombres, por ejemplo? No. Seguramente no. Y tampoco quizás lo estaremos hablando si ella hubiera ido y se hubiera hecho atender y capaz hubiese sobrevivido. Hubiera sobrevivido a esa hemorragia que tenía sin saber que la estaba sufriendo, ¿no? Porque ella recibe el golpe y en vez de ir a hacerse atender se va a la casa y de hecho, a mí me resulta inverosímil también de que saque una memoria y la copie. ¿Cuántos de acá sabemos sacar una memoria? Pero si no, o sea, el móvil estaba relacionado con el video. El móvil estaba relacionado con el video. Sí, porque si no, ¿por qué tanto enojo hacia su amiga? Deseo de venganza. Justo después de que se había viralizado esto, ¿no? Está bien lo que decís vos, Mariana, porque el móvil es la viralización del video. Después podemos ir para atrás y decir si ella efectivamente lo hizo o no lo hizo. Pero el hecho de hacerlo no es, a ver, no es que le da motivo para después asesinarla. Por eso el móvil es la viralización del video. Después, no solo eso, después podemos ver cómo lo sacó. Martín, pero el hecho que el video se viralice... Está bien, pero así cuando declara tiene una tercera amiga que le dice, mirá que te va a ir a arruinar el casamiento, te casas en una semana, y lo va a pasar en el casamiento, lo va a pasar adelante de todo. ¿Cómo evitar que eso suceda? ¿Cómo evitar que esa mujer ponga ese video adelante de todo el mundo y la humille públicamente matándola? Mariana, la casación. Y el video, pero la viralización del video y lo que hizo la amiga, lo que marca Calle. Digo, esa amiga es importante en la historia. No digo que sea culpable ni que tenga una reprimenda legal, pero es importante en la historia. De hecho, ella debería haber declarado qué estaba hablando con la víctima en el momento en que recibe el mazazo. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué le dijo? ¿Si habló con Carola? Si para la justicia no dijo nada. ¿Y si fue un error? ¿Y si fue una calumnia de pueblo? También puede porque acá vos tenés un tribunal, ¿no? Que termina bajando de 10 a 4 años una condena porque supuestamente interpretó que había un motivo que obligó a una persona a tomar una más y matar. Bueno, porque es una acusación en esos entornos, insisto, muy fuerte. De repente duele más y inquieta mucho más algo así que te agarren con las manos en la masa robando un banco o algún tipo de delito. Esto no es un delito, digamos. O sea, justamente, que el asesinato sí es un delito. Voy a que es muy pesada la carga exactamente de lo que podríamos decir que era la infidelidad. Evitar que ese video fuera emitido en su casamiento. Exactamente. Ese era el motivo. Bueno, por eso... Era como la finalización del plan. Por eso irla a buscar a ella, para evitar que sucediera eso. Eso es vivido como una tragedia a veces más grande que, insisto, que te agarren en la comisión real de un delito. También es increíble, pero en el 2019 entrevistamos, ahí lo encontramos el archivo en DDM, en el 2019 entrevistamos a Agustín, el hijo de Carola, la víctima, miren. Y recuerdo lo que se vio, lo que todos saben, o sea, fue un homicidio y yo estuve en el medio. ¿Vos cuántos años tenías ahí, Agustín? Claro, yo tenía 17 años cuando sucedió el hecho. ¿La conocías a Silvia? ¿Era una persona, digamos, que iba a tu casa? ¿Era alguien conocido para tu familia? ¿Además de Carola? Sí. Sí. ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Eran amigas de verdad? Y la verdad que sí, o sea, eran compañeras y, no sé, iban a tomar mate. La verdad que me involucré ya desde el momento... En realidad no quería ir al juicio yo, porque la verdad me hacía mal recordar todo eso después de 3-4 años. Claro. Volver a revivir las cosas con los testigos y todo.
Y es una situación desgastante, desagradable. Y uno lo primero que atina a hacer es escaparse, ¿viste? Claro. Pero después se da cuenta que hay que afrontar las cosas como son y lo que a uno le toca vivir, sea bueno o sea malo. Así que decidí por ir al juicio oral. Yo, la verdad que dije, quiero ser abogado. Y cuando terminó el juicio, hablé con el gran doctor, el doctor Pérez Solís, que fue el abogado de mi familia. Está acá con nosotros el doctor, enseguida vamos a hablar con él también. Cristian está acá con nosotros. Un saludo para el estimado colega, para el doctor. Él era el abogado de la familia y vos hoy trabajás con él. Sí, yo trabajo con él. Sí. Entonces al hijo de Carola, que era más grande de lo que pensábamos, sí, ¿no? Cuando tenía, fue, o sea, que conocía cual. Perfectamente la relación que unía Carola con Silvia, ¿no? Sí, la asesina. Y por esto que decía Cosca también, ¿no? De la corta distancia que había entre la casa de uno y de otro, porque como es un pueblo chico, ahora creo que debe tener, en ese momento tenía 11.000 habitantes, ahora debe estar por un poquito más, pero no mucho más. Digo, él se conocían todos con todos, pero además todos vivían cerca. Por lo tanto, se cruzaban permanentemente, tenían relación. Tremendo. Aparte, es un caso que tiene de todo, ¿no es cierto? Porque y muchas realmente cosas que nos cierran también, Marian. Porque ya cuando él empezó diciendo, le pidió a la amiga si podía calentar al marido para ver si picaba rarísimo y si picaba. Bueno, eso no se pudo probar igual, ¿no? Eso es un rumor, una habladuría. Sí. Que se cree que sucedió por distintos testimonios y hay que de ver otras amigas. Qué tanto se había viralizado el video también, si era real la viralización, ¿no? Y por lo menos, es cómo empieza la viralización del video. Primero empieza entre los empleados. Claro. Primero, de Matute. Vamos a darle el beneficio de la duda a la víctima. Quien viraliza ese video lo hace entre los empleados. Claro. Eso también le llamaba la atención a Silvia porque decía, ese video lo tenía solo yo y justo se viraliza entre las personas que trabajan conmigo es porque probablemente sea alguien que trabaja conmigo. Uno de los empleados, que no es Carola, lo sube a internet y empieza a pasar el link, que después lo dieron de baja, empieza a pasar el link entre otras personas del pueblo. ¿Y ese empleado que hizo eso? No, es decir, eso es un delito, eso no fue penado. Ahora, hoy es un delito. Hace 14 años no lo era. Claro, ¿no? Por eso en su momento se hablaba incluso de una categoría que tenemos que erradicar por completo, que es la de pornovenganza, que no existe como tal cosa. Es decir, no hay nada, capital, perdón. No hay nada de pornográfico en un tipo de violencia relacionada a contenido sexual como esta que estamos narrando. No tiene nada que ver con la pornovenganza, pero cada tanto leemos todavía ese título. ¿No? Efectivamente, era otro momento. Hace nada más que 14 años esto no estaba ni siquiera vivido por las víctimas como un delito. Aparte vos fijate que le llega, este dato es increíble, cuando le llega al marido de Silvia, o al futuro marido de Silvia, que ella se lo borra y que no lo puede abrir, según dijeron en ese momento, no se hicieron pericias sobre esos celulares, según dijeron en ese momento, él no lo pudo abrir. O capaz que él quiso decirle al mundo, yo no lo vi, claro, ese video. Nunca lo vi. Terrible. Porque él llega al juicio diciendo, yo nunca vi ese video. Me y lo que cuenta como versión de por qué no viste un video que se estaba viralizando es, cuando llega me dicen, sos un cornudo, me llega ese video, no puedo abrir porque el archivo estaba dañado y Silvia me lo borra. Exacto. Me dicen, no, esa habladuría de pueblo, no te preocupes. Vamos de vuelta a Cosca. Cosca, ¿qué se sabe hoy de la familia? Recién veíamos a Agustín en el video. Y ¿qué es de la vida de él, de su papá? ¿Siguen viviendo ahí en Las Heras? Bueno, hace algunos minutos estuvimos recorriendo precisamente los domicilios de las dos familias, tanto de Silvia Luna como también de quien era el esposo y que terminó siendo el viudo, ¿no? De Carola, estamos hablando de Sergio. Por el lado de Silvia, lo que contaba Martín, conocemos que en el 2013 dejó ya su condena, la terminó de cumplir con la prisión domiciliaria. Posteriormente, en el 2017, se encuentra con esta persona que había conocido mientras estaba cumpliendo con el proceso penal y se han ido a vivir directamente a Monte Grande, donde han formado una familia. ¿Qué pasó ahora con el viudo? ¿Qué pasó directamente con Sergio? Bueno, Sergio terminó vendiendo la casa, se fue a vivir directamente a Marcos Paz, mientras que su hijo Agustín se mantuvo aquí en el pueblo durante algunos años, pero ya hace aproximadamente un año y medio decidió viajar por el mundo y en este momento se encuentra viviendo en Brasil. Indudablemente, los recuerdos de este lugar no son los mejores para estas familias y todavía el desahogo no se pudo hacer llegar a sentir porque la condena fue cambiando y porque Silvia terminó en libertad y en este momento viviendo una vida total y común. Muy bien, Cosca, excelente tu cobertura, sí. Mira, Mariana, esta foto que la estábamos viendo sí, recién, es ahora, las imágenes, ¿no? Es reciente. Sí, esta foto reciente, esta es Silvia Luna, por lo menos en los últimos años. Ya recibida como enfermera y trabajando
en Montegrande como enfermera, está con su nueva pareja, el hombre que era expresidiario, pero esta es Silvia Luna hoy, ya... Con su vida recha. Con su vida recha. Todo y habiendo pagado la condena, hay que decirlo, ¿no? Y hay que ser justos. Sí. La justicia dijo, son 4 años, ella los cumplió. Exacto. Por lo tanto, y no hubo apelación. Por lo tanto, terminó ahí, ella rehizo su vida y no le debe nada a nadie. Muy bien. Siguiente tema. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Y ya mismo nos vamos a meter con este tema, separación. ¿Qué pasó ahí entre Milei y Fátima? Ella que se tomó el avión, todo. Dios mío, tenemos un informe. ¿Estás bien, Martín? Yo te... Sí, hay que decirlo, Martín llegó con un estrés hoy al canal tremendo. Martín. Se le quedó el auto. Casi no llego. Estuve ahí, un problemita con el auto. Le mando salud y agradecimiento a la gente de LACA que me vino a dar una mano. Te salvó. Pero me salvó porque no llegaba. No LACA llegaba. Salvador. Sí, LACA Salvadora, porque estaba difícil. Y encima con la lluvia, no te vino a buscar nadie. No, el peor día para que se quede el auto. No se notó nada, lo hiciste perfecto. Vamos con el informe de Milei, dale. Es oficial, lo confirmó el propio presidente Javier Milei. Su noviazgo con Fátima Flores terminó. El resumen del comunicado es este. Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja. Por eso decidimos terminar nuestra relación. La comediante que lo había acompañado en gran parte de la campaña electoral y en varios actos oficiales aún no se expresó sobre la ruptura. Atrás quedaron los besos apasionados y de los otros que tanta polémica desataron. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. ¿Por qué no están más juntos? ¿Fueron sus actividades las que los separaron o hay algún secreto de Estado en el medio? Yo quiero que te vayas por el mundo. Mi cariño te hace falta. ¿Qué fue lo que pasó acá? Primero, viernes a la noche. Sí. Fátima no estaba pensando viajar, ni Milei estaba pensando recibir a Fátima en Miami. Claro, cuando aparece Fátima. Sí. O sea, ¿cayó de sorpresa? ¿Es verdad eso? ¿Que eso fue lo que cayó mal? ¿Que haya ido de sorpresa? Me dicen que cayó de sorpresa. No sé qué información tiene. Por supuesto que esa no es la información oficial, que cayó de sorpresa. Puede ser que haya caído mal, es una hipótesis, como no. Pero no, aparentemente estaba... Es raro viajar acá y separarse allá. Todo, bueno, hay gente que puede. Yo me encontré para separarnos. Bueno, que puede, eso, Mariana. No. Eso no podemos jugar. Es lo que yo hice. Sí. Yo llamé a Fátima, a... la secretaria de Fátima, a la persona que está al lado de Fátima, con la bueno, por supuesto, al representante, a todo lo que vos te imagines, y era silencio hasta ahora, sí. Silencio sepulcral. Uh-huh. Con la única persona que hablé, no voy a decir, un colaborador, uh-huh, ¿no? De Fátima Flores, que me dijo, está muy triste y llorando. Porque le seguí preguntando a ese colaborador, que yo después, si quieres, te lo muestro. Mariana, no puedo hacerlo públicamente. No, te creo. Yo prefiero no saber. No. Bueno, y siempre es mejor. Me dejó de contestar. Ahora, lo que también resultó muy sorprendente es la comunicación vía Twitter. Claro, porque ¿cuándo lo comunica el presidente? El viernes a la noche. Viernes a la noche. 11 de la noche, era muy tarde. Bueno, cuando relajó, claro. Se abrió un vinito, dijo, ay, me relajo, hasta ahora no trabajo. Perdón, cuando estaban bombardeando Israel. Exactamente. Bombardeando Israel, el presidente sale con... Antes de que decida volver a la Argentina, finalmente volvió a hacer, como sabemos. Porque lo podría haber hecho el sábado. Exacto. O el lunes, hoy, digamos, ¿no? Ahora, la urgencia por comunicarlo es llamativa, realmente. Ustedes, a ver... Me pueden decir, bueno, en efecto, la vida personal de un primer mandatario siempre tiene carácter de Estado, es cierto, sí. Eso es cierto, formalmente es cierto. A la vez,
¿por qué tener que, a mi criterio, aclarar todo aquello, incluso en lo que puede devenir el vínculo? Ahora vamos a estar nada como más un apuro por decir que estaba separado, ¿no? Como si fue el jueves y lo dijo el viernes, era así. Demasiada urgencia para una relación informal también. ¿Qué quiero decir con una relación informal? Bueno, efectivamente, no era un matrimonio de Estado, si querés. Uh-huh. Era un vínculo que incluso, muchos mirábamos creyeron que era duda. Como algo... contractual. Yo no creo que haya sido arreglado. No, a mí, a ver. No. Pero bueno, una cosa era cuando él estaba en campaña y otra cosa es el presidente. Lo que pasa es que sí es cierto que el vínculo fue funcional a su campaña. Como es, lamentablemente, y en esto Milei se parece a todos los políticos de la Argentina, acá realmente guarda para mí una semejanza notable, el hecho de que transforman sus relaciones en algún momento de la campaña política en moneda de cambio para la campaña política. Acá no, acá se parece a todo. Y Karina tuvo algo que ver, a Karina siempre la culpan por todo. Entonces, es como que ahora... Porque recién vimos el video donde Milei recibe una distinción por parte de la comunidad judía en Miami. Y ese video que vimos y que estamos viendo... Que se ve el beso con Fátima. Claro, exactamente. Lo viralizó justamente Fátima Flores. Luego desapareció. ¿El beso o el acto? ¿Estar ahí en el acto o el momento del beso? El acto y el beso. Porque yo leí en algún lugar como que el beso podría haber caído mal inclusive a las personas... Por una cuestión de protocolo. De protocolo, exactamente. Protocolo. Ahí lo estamos viendo. Lo cierto es que algunos dicen, los más allegados... Pero no te vas a separar por eso. No, que también la abrazó. Era un besito. Esto habría sido como el detonante para que Karina reaccionara frente a su hermano y que dejaran de lado, ya te digo... Pero no pareciera, perdón, porque ahí Karina la abrace bastante, ¿o no? Esa claro. Karina. Sí, pero perdón. Para que no te siga besando. Abundan las versiones. No, yo te digo... Tenías miedo del beso del escenario del verano. Acá vamos a tratar de no ser machistas con esto, porque abundan desde hace mucho tiempo las versiones en torno a la enemistad permanente de Karina Milei con... Fátima. Que no hay pruebas de eso. Perdón. Siempre a Karina poder siempre la ponen como la mala. Sí. El poder lo tiene él, más que nunca. Es el primer mandatario de la Argentina. Entonces, y le encanta tenerlo. En todo caso, caso es el hombre el que no pudo gestionar el conflicto entre dos mujeres. Sí. Quiero decir, no digo que Karina sea la causante. Digo que tal lo digo en general, Lo digo en general. Es raro todo lo que sucedió. No, lo digo en general porque nos encanta. Incluso, me puede pasar a mí, demonizar todo el tiempo a dos mujeres que están alrededor de un hombre. Nos encanta. Pero bueno, yo estoy mirando el video, ¿no? Sí. Que lo veo a él entrar con seguridad todo solo y a Fátima atrás caminando sola, ¿no? O sea, esa cosa rara, ¿no? Lo normal es que vayan juntos. Sí. O sea, es como si ella no hubiera estado admitida como su compañía oficial, ¿no? Bueno, pero ahí también ella tuvo un comportamiento que podemos calificar de bueno en algún sentido porque no se terminó de acoplar nunca, ni a la última parte de la campaña electoral, ni a la presidencia. Porque esto no quiso, hay que decirlo. ¿No? No quiso, mantuvo su show. Digo, ¿ves? Ahí está, mira, ahí entra él, ahora lo vas a ver. Ahí está él, solito. Sí. Y atrás viene ella. Ahora, ¿el tema qué es? Que era un acto con el tema del holocausto, por eso está mal el protocolo de darse el beso. O en cualquier acto es como que si él está parado, tiene por qué ir la pareja a darle un beso. No sé, porque, quizás como había parte de la comunidad judía, tampoco. Gente religiosa, claro, por ahí era. Es posible. De hecho, Karina también recibía la distinción. Ah, Karina también. Claro. Acá hay que interpretar también. Sí. No, digo, si tiene esas custodias, este protocolo, el presidente Milei, ¿ustedes creen que no la hubieran sacado o no la hubieran dejado? Sí. ¿La hubieran dejado? No, acá se suscitó algo. Algo sucedió. Algo pasó. Una pelea de medianoche. A mí me parece que ella no terminó nunca de ocupar un rol que podría haber ocupado, quizás no quiso, ya lo contará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al no ocuparlo, su lugar quedó medio en falsa escuadra también. Porque, ¿qué sos ante el mundo? La novia, y lamentablemente el mundo, con los primeros mandatarios, no cuenta con los novios y novias en general. Necesitas que tengas el esposo legal, la esposa legal, todo ese mundo protocolar antiguo, para mí insostenible, pero protocolar al fin, así se maneja el mundo, sobre todo con los presidentes. Lo que pasa es que Milei hasta ahora de protocolar no mostraba mucho, ¿no? No, tiene muy poco de protocolar. Sí. De hecho, esto mismo, estamos hablando de un tuit que confirma el fin de una relación informal, pero no porque yo crea que tienen que estar casados, sino porque de verdad era una relación que, ¿qué sé yo? ¿Cuándo los vimos exactamente juntos? Un día que Fátima mostró la bata en Olivos. Dos Mar del Plata. En el teatro. No, cuando fue a ver el estreno Mar del Plata. Hay que entender también esto en el marco de las situaciones particulares que tiene este gobierno. Sí. Vos tenés una secretaria general de la presidencia poco habitual.
porque es una secretaria general de la presidencia que dentro de lo que es el gobierno, el poder ejecutivo, tiene muchísimo poder. Sí. Muchísimo. Está construyendo, de hecho, poder hacia adelante. Exacto. ¿No? En provincia de Buenos Aires, exacto, y en Ciudad de Buenos Aires. De hecho, él la llama la jefa o el, sí, jefe. Sí. El jefe. La llama. De hecho, hubo un episodio esta semana que prácticamente fue una discusión de peluquería alrededor de la Comisión de Juicio Político, donde el jefe de bloque había erigido a Marcela Pagano y por orden de Karina Milei, la ex periodista, no pudo asumir, digo, fue una pelea toda de peluquería, sí, pero digo, ahí vos ves el poder representado de Karina Milei. Después, primera dama, auto, el auto protocolar que te lleva del Congreso a la Casa Rosada, ¿quién fue al lado de Milei? La hermana, Karina, la secretaria general de la presidencia. Está en todas las reuniones, en todas las fotos, con Elon Musk estuvo allí. O sea que Fátima, digo, fue funcional durante la campaña, después ya es como que había que esconderla, bueno, Fátima, es que, ¿no? No sé si esconderla, lo que quiere decir Mariano también, a mi criterio, se puede traducir así. El lugar de poder y el lugar emocional real de la vida de Milei lo ocupa su hermana. Claro. Es verdad. Es decir, el rol emocional que uno podría decir, bueno, qué sé yo, el matrimonio. La contención, el sostén, el apoyo. Ese lugar ya está ocupado por Karina Milei, que además es una persona que está acumulando mucho poder objetivamente. Pero no es raro pensar, digo, si salimos del lugar de presidente y del lugar que tiene Karina y etcétera, ¿cómo? ¿Por qué comparamos el lugar que puede tener una hermana con el lugar que puede tener una pareja? Pero es patológico. Yo creo que él, porque el señor presidente quiso eso. Claro. Quiso ubicar ahí a su hermana desde el primer momento. Es una de las particularidades que tiene. Si vos te separás, comunicarlo el mismo, ¿cuál es la urgencia, no? Sí, de decirlo estando de viaje, es como, bueno, digámoslo rápido antes de que. Claro, y además había confusión. En ese momento había confusión. Ya se había viralizado este video que estábamos viendo en esa ceremonia judía, pero había confusión y decían, pero Fátima, ¿está en Miami o no está en Miami? También entre algunas Claro, porque personas, yo había leído que ella había caído sorpresa y que no la esperaban. Entonces, a dije, ver, bueno, capaz... Las sorpresas siempre son un tema. No, hay que caer sorpresa. Claro. Sorpresa. No, sorpresa, sí, sorpresa, sorpresa para no. Milei, no creo. Porque no. Él está, digamos, con todo, supongo, ¿no? No hay espacio para presidente, sorpresa ahí. ¿No? No hay espacio, claro, para sorpresa. Todo, pero no, acá el tema, acá el riesgo que se tiene dentro de este particular gobierno, que tiene muchísimos adeptos y mucha gente tolerando, es que el gobierno tenga doble comando, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina. Eso es lo grave. Frente a lo que desde afuera uno puede ver, el poder que tiene Karina Milei, si realmente es un suprapoder al lado de quien realmente tiene el poder, que es el presidente. Pero Karina tiene ese poder también, perdón, como decíamos recién, porque el mismísimo presidente lo dice. Sí. Bueno, si él le dice el jefe o la jefa esa... Pero nosotros no votamos a Karina Milei. No digo... Pero no, perdón. No, los que votaron... Ahí no, hay algo... Yo no voté, pero no, digo, sí, los que votaron a, no, a Milei. No votaron a Karina Milei. Pero ahí hay algo, bueno, en lo que bueno, la clase política... Es un combo, ¿no? Claro, cuando votás a una persona, claro. Pero a ver, ¿qué pasa con la familia que viene por default con los primeros mandatarios o con las primeras mandatarias? Ese es el punto. Terminan en muchos casos las familias, el núcleo familiar directo ocupando cargos, puestos. Y si no ocupan cargos, si no ocupan cargos, que pasa y mucho, bueno, efectivamente están en la toma de decisión. Y esto el viernes mucho. Se había dado a conocer el índice de inflación, sí, ¿no? Sí. Que del 11%. O sea, era un día de comunicaciones importantes, sí, de parte del gobierno, sí, para que a la noche nos enteráramos de la separación. Sí, claro, una, ver, bomba de humo, claro, decís, cuando una bomba fue de humo. Los besos sobre una el bomba escenario. De humo. Quizás para que hablemos de eso y no hablemos de otras cosas. Puede no ser. Sé. Puede ser. No, no, de todas maneras, la verdad que... Estamos hablando acá de esto, por supuesto ocupa y tiene que ocupar mucho espacio, pero me parece que no empañó, a mí me parece que no logró empañar. Sobre todo nada, considerando la situación justamente en Medio Oriente pero hoy. Pero pudo haber tenido la intención, todavía no estaba la situación en Medio Oriente. Parece, ¿no? Que, a mí me parece que Fátima era la única persona que le daba una dosis de humanidad a Milei. Corre por mi cuenta el comentario. ¿Eh? Bueno, para eso... La única persona bueno, que le traía tierra, una persona popular, querida... Que nadie le regaló nada. Mariano, una lo vimos de primera en el línea. Escenario. Bueno, era necesario, digamos, o sea, yo, ¿ustedes creen en esos besos? Esos besos con esas lenguas la baba real. No, ¿por qué no? Pero para mí, quisieron. No, yo no digo que no. No, yo quisieron, digo que por sí. Eso. Para mí fue una contención muy importante y la verdad que
daba gusto verlo, porque le daba... ¿te gustaba dar el ver el beso? No, lo que quiero decir es que... Hubo gente que le parecían fuertes los besos, pero a Mariana le gustaban. Es un rasgo que tenía el presidente. Te gusta la baba, ¿eh? Con respecto a alguien que tiene contacto con lo social, como Fátima... Bueno, por eso la gente que no creía en esta pareja, con el mismo argumento que decís vos, es la gente que no creía en esta pareja. Hay alguien, un periodista muy importante, que va a demandar a Milei. ¿Quién es? Exactamente, información de último momento. Jorge Lanata va a demandar a Javier Milei a partir de un intercambio que se dio en el fin de semana. Jorge Lanata dijo, concretamente, creo que fue esta mañana, que dijo que a él no le parecía bien que haya estado en la reunión de gabinete el embajador de Israel, como lo estuvo anoche en el comité de crisis en Casa Rosada. Y Milei le contestó muy duramente a través de un tuit y lo trata a Jorge como supuesto periodista ensobrado. Esto disparó la ira de Jorge, que dijo, se terminó, esto no puede ser porque no quiere decir que todos sean de la misma condición, y ha decidido llevarlo a la justicia. Sí. Hay que ver de qué manera, si en el marco del delito de injurias, por ejemplo, o una demanda por injurias concretamente. Se lo vamos a preguntar a Elvita, estamos confirmando esta información que desde la mañana estaba circulando, la posible demanda de Lanata a Milei. Esto es un hecho, nos lo confirmó Elvita, que es su abogada, además de su mujer, y bueno, va a demandarlo. Después veremos con qué figura, ¿no? Exactamente. Pero se viene la demanda contra Milei. Cuando te duele la panza, te cambia el humor y no te sentís vos mismo. Cerdal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Muchas gracias. Ya llegó Emiliano Pinzón, está con nosotros. Después del corte vamos a estar hablando con él. Nos visitó hace un tiempo, estuvimos hablando de su diagnóstico de Parkinson y ahora con las novedades queremos saber cómo está y que nos cuente. Así que enseguida vamos a estar conversando. ¿Sabías que los paños sanitarios Paño Pet son los únicos con gel absorbente? Son súper prácticos y te permiten disfrutar más de tu perro en tu casa. Conseguí los productos Paño Pet en todo el país. Más info en su cuenta de Instagram, @PañoPet. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Bien. Muchas gracias, Paño Pet. Ya está Emiliano con nosotros. Bravo. Bienvenido, Emi, bienvenido. Qué lindo tenerte otra vez. Estuviste con Mirta también, andás de acá para allá, ¿eh? Sí, ahora me toca... Soy el chico de la tapa. Bueno, pero... Porque todo nos preocupa cómo estás. Seguro. Y sí, después de lo que vos comentaste de tu diagnóstico, bueno, queremos saber cómo estás, cómo lo estás llevando, pero después de la pausa vamos a conversar con vos, ¿eh? Un corte cortito y ya venimos. Tú quieres, mami, se le viran los ojos. La miro y se relambé. El pintalabio rojo. Pasa de todo, te enterás de todo. A Ángel no se le escapa nada. Love en América, imperdible. Esta noche a las 20. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinás, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Tu antitranspirante irrita tu piel. Proba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande, pero muchos otros alientan. Nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Si hay debilidad.
Hipoglós, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido, con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black, de Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Qué bueno que nos vimos. Ay, ¿y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato, me quedo tranquila. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el Evacare. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como un resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Evacare cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un super precio. Evacare, de Laboratorio Elea. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Nuevo Sinroncan. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sinroncan. Bienvenida a la noche más tranquila. Cuando Juni prepara unas McCain, se juntan el abuelo, la compañera de trabajo, el amigo del gimnasio, la cantante de la banda y hasta este chico que ni siquiera conoce a Juli, pero no puede resistirse a las papas McCain. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol, sanar de adentro hacia afuera. ¿No usas Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno, gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. Y si hablamos de unión y hablamos de todo. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Volteos nasales, estornudos, urticarias. Dexalergizate. Dexalergince. Es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Haz el cambio que te conviene. Dexalergince. Ya sabes que funciona. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrá a Pedido Ya, aprovechá promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir, solo en Pedido Ya.
Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. ¿Comemos patitas? Dale algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas. Ellos las eligen y vos también. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Saber que existe Actron alivia. ¿Sabías que ese alfajor tiene como 300 calorías y que Chocoarroz tiene 99? Pero tiene sellos. No es igual. No es lo mismo. Nos separa un abismo. ¿Qué? Muerde. Una mordidita. Es mío. Muerde, que conocerás la liviandad. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Se te cae una lágrima. Pero qué secota que sos. Y bueno, yo soy así. Probá con Coltix Hydra. Coltix Hydra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larkin. Hoy a las 18 por América. Aquí estamos otra vez. Enseguida vamos a estar charlando con Emiliano Pinzón, que ya está con nosotros. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Muchas gracias, Zona Libre. Seguí a Simmons en redes y aprovechó un cupón del 10% de descuento extra. En otoño, 25% más 10% en 12 cuotas sin interés. Ingresá en simmons.com.ar o acércate a un local. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Muchas gracias, Simmons. Bueno, si hay alguien que tiene fuerza y que la viene demostrando hace mucho tiempo, desde que recibió el diagnóstico y vino y lo contó acá, estuvimos hablando con él hace un tiempo, es Emiliano Pinzón, que hoy está de vuelta con nosotros. Bienvenido, Emiliano. Ay, Emiliano, nos preocupaste. Nos preocupaste a todos, sí. Cuando conocimos hace unos días, primero pensábamos que dejabas de trabajar, ¿no? Esto, ¿qué sí. fue lo que pasó? ¿Qué, no, ¿qué realidad, nuevo resultado te salió? En realidad, a los 3 años aproximadamente, se hace, cuando hay alguna cuestión, alguna alerta roja, alguna banderita roja para los médicos,
que fue en mi caso, que vieron algo que podía ser diferente. ¿En tus estudios surgió o algo que vos estabas sintiendo? No, sí, claro, yo empecé a tener problemas en la vejiga, creo que lo había contado acá ya, y aparecieron algunos otros inconvenientes que, según mi neurólogo, le llamaron la atención. Entonces me hicieron un nuevo test de levodopa. El test de levodopa es la dopamina, es la droga que yo tomo habitualmente, entre otras. Y me dio poca reacción. A la, digamos, me hice el estudio en ayunas, no tomé ninguna medicación durante un día, que realmente claro, porque lo sentí. Totalmente. Y después me dieron el levodopa, no reaccioné bien. Y me dijo, bueno, mira, acá hay, vos no tenés el Parkinson común, el rígido o el de movimiento o el del temblor, tenés Parkinson atípico. Y dentro de esa gama, digamos, del Parkinson, que se dice parkinsonismo, tengo una atrofia sistémica. Quiere decir, y esto lo quiero aclarar, lo voy a contar, voy al extremo. En el extremo, estando muy mal, que yo ya no voy a estar así, por como me fue diciendo el neurólogo, por mis características actuales, podés terminar muriendo, que antes el Parkinson no te daba la muerte, podría llegar a la muerte, en un caso muy extremo, terminando inválido, sin poder hablar, bueno, eso me dijo, porque obviamente cuando qué me golpazo, dio... paso, ¿no? Otra vez. Golpazo, sí. No lo esperaba, sinceramente. Obviamente me fui a, no hagan nunca esto que hice yo, de ir a mirar a internet, porque terrible. Lo de la ansiedad que te da, bueno, nada, me metí. Y él me dijo, me dice, lo llamé enseguida, me dijo, quédate tranquilo, que por tus características, esto es atípico porque puede pasar cualquier cosa, o sea, no está tan desarrollado como nosotros y estudiado. El Parkinson rígido o temblor está más estudiado. Está más estudiado y tiene como ciclos. Este puede aparecer más rápido, más lento, pero me dice, mira, si vos ves todos los casos extremos, está mucho peor que vos en poco tiempo, y en tu caso no pasa. Pero de todas maneras, voy a ir por la estadística, a ganar la estadística. Está muy bien. Así que, bueno. Así venís, ¿no? Ganándole a la estadística. Seguro. Ha sido un buen método, ¿no? Y cómo te tomaste el diagnóstico desde un primer momento que charlamos. Por eso el otro día cuando dijiste voy a dejar de trabajar, después dijiste que no, que claro, vas a cambiar algunas rutinas. A todos nos preocupó porque siempre te vimos con tanta fuerza, dándole para adelante. ¿Qué pasó? Claro. No. La cuestión es que, obviamente le pregunté cómo combato esto, me dice la medicación es la misma, la tenés que combatir con un orden, o sea, tengo que vivir una vida mucho más ordenada en cuanto a horarios, más rutinaria. Yo estaba trabajando, me levantaba a 4:30 de la mañana, 4:40, para ducharme, irme a la radio, y me dijo, basta, tenés que dormir de noche. ¿Y cómo se lo tomaron en tu trabajo? Excelente. Hay que destacarlo eso, ¿no? Porque en los dos trabajos, en el canal y en la radio, con decirte, el director de la red se puso a llorar conmigo. Me abrazó y me dijo, Emiliano, sé lo que quieras, volvé cuando quieras. Son cosas que en la radio me dijeron, cuando tengas ganas, ya volví, por supuesto, porque soy un salame, y ya volví. Bueno, pero te hace bien me trabajar hace bien. También. Y en la tele me dijeron, mira, te queremos decir que vas a pasar a laburar a la noche, lunes y viernes. No me tocan el dinero, digamos. Me dijeron, queremos que estés bien y volvés cuando quieras. Qué bueno. Le digo, bueno, muchas gracias. Me dice, no, esto es lo que estás cosechando, lo que sembraste. Qué lindo. Y te emociona porque decís, bueno, valió la pena un montón de cosas. Así que bueno. Y tu pareja, ¿no? Laura, que posteó algo tan lindo. Laura, también. Divina, una paciencia. Me tiene. Porque además, con lo que pasó el otro día, como que se viralizó, claro. Me llegaban, parecía Jagger, no llegaba a contestar. Claro. Y claro, ella me dice, no estaba acostumbrada a esas cosas. Claro. Pero bueno, nada, yo ahora me siento muy bien como para seguir comunicando. Cada vez me da más placer y más... Es tan importante lo que estás haciendo a pesar de lo que te está pasando, ¿no? Porque hay tanta gente que sufre de Parkinson que te ve y dice, bueno, pará, si él tiene fuerza, si le dieron este revés y sin embargo está ahí y todo lo que vos vas contando y todo lo que vos vas averiguando, investigando de la enfermedad, ¿no? Eso que estás haciendo es muy importante. A mí lo que me importa mucho, bueno, por suerte el Parkinson se está hablando más y eso es importante. ¿Por qué crees que se está hablando más? Un poco porque creo figuras públicas lo padecen y también porque hay más casos, ¿o no? Es que se empiezan a conocer más casos. Claro. Hay mucho Parkinson. De hecho, están en estudio, hay una curva que están haciendo que para el 2035, o sea, va a superar al Alzheimer como la
enfermedad neurodegenerativa más importante. ¡Qué bárbaro! Con más gente. ¿Tiene que ver con cómo estamos viviendo? Tiene que ver muchísimo. Esa es una línea de investigación, recién estaba hablando con Calle. Y bueno, acá tiene que ver un poco lo que me pasa a mí. Cuando yo me empecé a hacer estudios, y mucho tiene que ver con la alimentación. La alimentación de base, de chico. Estén atentos a esto porque me parece que puede cambiar. Si la investigación va sobre el Parkinson, va hacia ese lado, cambia, digamos, la historia de la alimentación en el mundo. El problema es en el intestino. El intestino para muchos es el segundo cerebro. Exacto. Tenés que tener un tema de genética, pero hay una... Me vas a ver, ayúdame siempre, Calle. Sí. Con Patricia el otro día. Claro. Hablábamos de eso, bueno, exacto. Sí. Esto de evitar la inflamación, tanto en el intestino como en el resto del cuerpo, con la alimentación. Una alimentación antiinflamatoria, como vos decís, el intestino... hay muchas cosas muy técnicas, pero tiene que ver con que... Todo lo que es ultraprocesado, el gluten, los lácteos a veces. El azúcar, inflama de arriba hacia abajo absolutamente todo. Después tiene que ver con parte genética, a cada uno donde le toca más o no. Pero también una de las grandes cosas que pasan es que estar así de inflamada o de inflamado hace que el sistema inmune que nos tiene que proteger... esté mareado. Tenga agentes externos y tenga que estar defendiendo el alimento, bueno, defendiéndose contra el alimento en vez de contra otra. Lo importante, Mariana, es que eso sería el origen del Parkinson, ¿no? O sea, estamos hablando de un cambio total, porque hereditario es un 5%, genético es un 10%, y todo el resto, el 85% restante, puede venir de ahí. Entonces, estamos hablando de que mucha gente puede tener Parkinson en un futuro cercano. Exacto. Es terrible. Entonces, bueno. La suerte que yo tuve es que, bueno, ahora me contacté con una neuróloga argentina que vive en Mallorca hace años. Me escribe y me dice, mi papá y mis hermanos me dicen que tengo que hablar con vos. Mirá. Además es científica. Y me dio un protocolo todo para hacer en 40 días de alimentación, de un montón de estudios que tienen que ver con eso. Y bueno, y que en Europa están muy avanzados con el tema de la alimentación. Mucho más avanzados que lo nosotros. Mucho, sí. Acá está llegando medicación de todas maneras, lo cual es importante. Pero sigue habiendo mucho desconocimiento, mucho temor y mucho miedo a afrontar. Por eso yo la vez pasada te dije, más allá de tener agallas o ser más valiente o decirlo, eso es lo importante, que lo digan. Porque tener Parkinson hoy no es... ¿Vos acordás cuando éramos chicos nosotros? Quizás, voy a cambiar un poquito, cuando había alguien con síndrome de Down, lo escondían. Claro. Hoy, sí, ocultar. Lo ocultaban. Lo ocultaba. Hoy se muestra, porque, como debe ser, pero digo... la sociedad ha cambiado en esas pequeñas cosas. Sí, que ya no nos podemos hacer los distraídos, claro, entonces, ¿no? Hay que ocuparse. Pero ocultarlo. A mí hay mucha gente que dice, no me animo a decirlo, pero es un doble problema. O sea, tenés tu enfermedad y ese veneno adentro. Lo que pasa es que, bueno, no todas las personas tienen esa fuerza, ¿no? Para salir y hablar de esto y no sé, a vos, por eso digo que es tan importante lo que estás haciendo. Vos de entrada dijiste, a mí esto me cambió para vivir de otra manera, para que lo tomaste como una oportunidad de vivir mejor, seguro, inclusive. Seguro, seguro. ¿Y cómo fue ahora recibir esta noticia? Me imagino el impacto al principio. El impacto fue terrible, porque estábamos con Laura... Justamente, y nos lloramos todos, la verdad fue un fin de semana horrible. En un momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Claro. Tenemos para adelante, la herida la cierra el tiempo, vamos para adelante. Pensemos en un viaje que tenemos, yo ahora me voy con mi hija, yo te dije lo de los viajes. Sí, y después sí, con Laura, lo más adelante. Estás cumpliendo. Estoy cumpliendo, ahora me va a hacer caminar, por lo menos dice que va a ahorrar. Que a vos te va a gustar también eso. No. La parte de ahorrar, digo. Ya pagué todo el año pasado, así que me salió barato. No, bueno, y con Laura también, pero en ese momento... Estás viviendo el día a día, ¿no? Siempre, y siempre a corto plazo todos los planes, como te dije la vez pasada. En otro momento yo estaría planeando, no, pienso acá. Y creo que vale la pena un montón de cosas. Vale la pena estar vivo, entonces... Yo repito esto, justo tenía tatuada una frase de un cantante de Joe Strummer, un cantante de The Clash, que falleció, decía, el futuro no está escrito. Y es verdad, está escrito el pasado, escribís el presente y el otro no. Lo planeas y después, ¿qué te pasa? Nada, te puede cambiar todo. Entonces, ¿para qué planear? Bueno, cuando yo crees, bueno, deja, hasta acá lo puedes manejar. Paso a paso. Y lo que sí, recibo mucho amor de la gente, muchísimo. Cuando te dicen, no bajes los brazos, no voy a bajar los brazos. Aunque este diagnóstico fue bastante duro, porque la verdad no lo imaginaba,
Pero bueno, estoy acá. Se te ve muy bien igual, Emiliano. La verdad es que, comparando inclusive con la última vez que viniste, claro. Bueno, no es menor. Bueno, ¿no? Yo me acuerdo que la otra vez vos dijiste, cuando te diagnosticaron en el Parkinson, que venías de un estrés galopante, de dormir 4 horas por día, de estar como loco con 20 millones de trabajos al mismo tiempo. O sea, todo eso influye, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso, creo que vos lo hablamos el programa pasado, hay que cambiar un poco los paradigmas. ¿Qué perseguimos? ¿Qué estás buscando? Ya. ¿Guita? Y después la guita, yo sé que hay gente que la pasa muy mal, y nosotros tenemos la suerte, en medio que vivimos una burbuja también. Tenemos cosas que pasan, yo lo escuchaba a Mariano, no me meto políticamente, pero digo, ves tanta diferencia y necesidad. Sí. Nosotros tenemos la posibilidad, o yo tengo la posibilidad de tener quizás un trabajo donde me banquen, en otros lados sabemos que no. Los laburos a lo mejor más de base, una falta, una ausencia te echan, porque hay mucho para buscar. Yo tengo la suerte que me bancan el laburo y eso me da una cierta tranquilidad, me dan tiempo. Pero ¿qué te parece? Es todo, ¿no? Como tener la posibilidad de que tu estructura no esté asegurada y que vos puedas atravesar esto lo más tranquilamente posible. Estoy bien, ya te digo, me siento apoyado por mucha gente y es muy lindo recibir gente que no, y colegas de hace muchos años que no los veo y que me dicen estamos. Ese estar, no es llamar cuando me necesites, no te voy a llamar, pero estás. El tipo tuvo 30 segundos y dijo, pensé en Emiliano, me llamó. Eso es buenísimo. Después no te voy a llamar o decir, che, vení a ayudarme. Pero sentís el amor de la pero gente. Pero sí, bueno, nada, me han pasado un montón de cosas, yo te he contado más de una, pero en la calle, o me llaman, o me ofrecen la. Cuando vengas a Salta, ponen la Salta, vení a dormir a mi casa. No voy a ir, señor. Pero gracias, porque me metí en la casa. O sea, a ese nivel. Entonces, la gente te quiere ayudar. Te sentís requerido. Claro. Qué lindo. Está buenísimo. Porque también, que recién vas en un mundo. No estás solo. Hasta en X, en Twitter, que te lo único que hacen es. Agredir. No, acá re bien, hasta en Twitter bien. Y bueno, me siento contento. Qué lindo. Y creo que tenemos que vivir. No me hago ni el chama ni nada, pero creo que tenemos que vivir de esa manera, tomarnos las cosas que importan un poquito menos. Ni hablar. Mira, después de que vos viniste acá al programa, nos hiciste reflexionar tanto a todos, tanto a los que estábamos acá como a los que estaban en sus casas mirando, ¿no? Que por eso tu caso es como muy familiar o lo vivimos muy de cerca, ¿no? Y todos cuando conocimos la noticia, no, está mal. Y después cuando te vimos que estabas bien, dijimos, bueno, es un revés. A veces tengo los gestos un poquito más rígidos, yo me conozco, de lo que era mi cara hace un tiempo. Me río a lo mejor no de la misma manera. Pero soy un tipo feliz, o sea, yo el Parkinson lo jugué, lo puse a mi favor. Me patea en contra a veces el guacho, pero me juega, lo tengo de compañero. Claro, porque no me ha hecho mejor tipo, o sea, nada, estoy más bueno. Bueno, no tanto. Franco, te quería preguntar. Sí, ¿cuál es el trabajo emocional que haces? Eras así antes, ahora sos mejor tipo, acabas de decir, pero además haces ¿qué? Para estar también, me refiero a terapias. Hago terapia, sí. Hago terapia, tomo antidepresivo, creo que lo conté la vez pasada, que no hay que tenerle temor tampoco a eso, porque ahora claro. Parece que antidepresivo, psiquiatra, locura, andate al borda. No, si, antidepresivo tomamos mucha gente. Sí, claro. Y te hace, no te hace bajar, depende del que tomes, pero digamos, por lo menos te estabiliza un poquito más. Uh-huh. A mí me hace bien. Y la verdad, trato de tomármelo, yo. Mi vida es como si no tuviera Parkinson. Okay. Yo me levanto, bueno, no puedo jugar a la pelota, ya me lo tengo, es mi zanahoria futuro, pero digamos, ahora no juego. Estoy incapacitado para hacer algunas cosas, sí, pero después me tomo el día como, hoy me duele la espalda, pero va pasando, ¿no? Qué importante esto que estás diciendo, el registro de uno mismo, ¿no? A ver cómo estoy hoy, a ver qué puedo hacer hoy, qué puedo y qué no puedo, para que todos lo traslademos a esto de registrarse a uno mismo, sí, ¿no? O sea, la verdad no es que estoy pensando todo en el Parkinson. De hecho, yo sueño sin Parkinson. Los sueños que recuerdo, los sueños corriendo, como que no estoy metido. No le doy tanta bola, aunque me duela el cuerpo. Es increíble eso que acabas de decir, perdón. Se ¿cómo sueña te sin Parkinson. ¿Cómo claro, te soñás a vos mismo? Me sueño sin Parkinson. Es muy impresionante. Supongo que lo habrás trabajado en terapia. Puede ser de cosas que pasan. Y además, viste, muchas cosas que son innatas, te salen. Yo fui positivo toda la vida. A mí me costó laburar en esto. Yo la peleé y no voy a dejar de pelear en esto. O sea, vos tenés cuando tenés una enfermedad de este tipo, atrás la espada
Y adelante la vida. Porque muchas veces la gente se enoja con un diagnóstico así, ¿no? Que es normal también, cada uno como puede, pero como que dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Es que es la pregunta que no hay que hacerse. Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si hay mil millones te pasó? ¿Por qué no? Vamos, tomémoslo, no sé si como algo natural, pero tratemos de hacerlo piel, porque si no lo vas a terminar sufriendo más. Entonces, más energía. Yo trato de no sufrirlo, me río, yo también siempre fui de tomarme gracia las cosas. Yo sé que hay gente que no le gusta. Yo en algún momento me gustaría hacer hasta un stand-up del Parkinson con respeto y para también desmitificar un montón de cosas. Claro, desacralizar, ¿no? Lo que se habla. Lo que te decía recién, antidepresivo, psiquiatra, Alzheimer, cáncer, ¿viste? Una dura enfermedad, flaco, cáncer. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero no es un bicho raro que tiene una enfermedad así. Pero no todo el mundo puede, ¿viste? No es... Mi intención es ayudar a eso. Por lo menos a que alguien diga, ¿sabes qué? Me lo han dicho muchas veces y me pone contento. Si te escuché, y lo voy a decir, no sé si lo dijo o no, pero ayudar a la persona común y corriente como yo, que tenga la suerte de ser medianamente conocido y tener este espacio, para que diga que hay que animarse. No es malo lo que viene. Yo también pensaba así, pero no es malo lo que viene. Qué lindo. Se puede vivir. La verdad que es pero como un shock de esperanza escucharte. Es que hay tanta desesperanza alrededor que es verdad. Vos que tenés la posibilidad de... Y la inteligencia... Eso es, ¿eh? Es la inteligencia bueno, emocional también, ¿no? Para atravesarlo. Es que también una palabra que se puso muy de moda, ¿viste? Eso de reinventarse. Sí. Hay que reinventarse. Total. Yo probablemente en algún momento dé más charlas sobre esto, sobre cómo, no sé si reinventarse, pero cómo afrontar ante una enfermedad. Me parece súper interesante, y... porque todo este camino que estás recorriendo tenés que usarlo también para... Te va a hacer bien hacerlo para el otro, ¿no? Yo he hecho algunas y termino llorando, pero... Me imagino. Tampoco me las escribo, voy diciendo lo que me pasa. Tenés la autoridad para hacerlo y además sos un comunicador. Vos sabés comunicar y la gente está acostumbrada a escucharte, así que está buenísimo. Así que no, la verdad estoy pasando un gran momento. No sé si de los mejores de mi vida. Ay, qué fuerte lo que estás diciendo. No, pero claro, porque conocer a Laura que... Una familia excepcional, Laura misma y su pareja. Excepcional. Y me conoció con Parkinson y yo también tenía... Yo en ese momento dije, estoy retirado, nadie me va a dar bola. Y alguien me dio bola. Había mucho amor para dar. Un aplauso para Emiliano. Lindo tenerte. Y sabés que contás con nosotros como vía de comunicación para llegar con tu mensaje a todos lados. Y te vamos a estar acompañando en lo que haga falta, siempre. Gracias. Bueno, mil gracias. Y se te ve muy bien, bueno, de verdad. Así que, bueno... Siempre nos dejas pensando. Siempre nos dejas con algo positivo. Bueno, siempre me llama tu producción. Me encanta y dejo las cosas porque vos también fuiste... De las primeras, sí. Porque aparte de las primeras, pero además fue que me dijiste, me dijiste esto, o sea, que me habías visto. Obvio. Entonces, bueno. Obvio, y me parece muy importante tu mensaje y nos hace pensar y nos hace vivir la vida de otra manera y atravesar las cosas que nos tocan vivir con fuerza. Ese es tu ejemplo. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Y te veo re bien, te vamos a seguir de cerca, muy de cerca. ¿Querés recargar de vitalidad tu piel? Laboratorio Laca presenta su nueva línea multivitamínica. Acá la tengo. Vital Booster, el primer serum hecho con base de ácido hialurónico y vitamina B12, B5 y B3. Y Vital Body, emulsión corporal que nutre y revitaliza tu piel. Encontrá dónde comprar Laca ingresando en laboratoriolaca.com. Si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a betson.bet.ar, descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfruta los mejores slots, casino en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Muchas gracias, Betson. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, novedades en el caso de Flor Moyano, ¿eh? Hubo cambio en la defensa, no sé, hay algo que se ha modificado. Así que luego de la pausa te damos toda la información. Ya venimos. Las tardes.
traen intrigas jamás develadas. Amor, traición, violencia. Historias de vida impactantes que superan a las novelas. Un hombre multimillonario, se hablaba de 1.200 millones de dólares, que hoy está viviendo en un tráiler. A la tarde, con Karina Masoco, hoy a las 16:15, solo en América. ¿No usás Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. Fenamint, el primer chicle laxante. Un buen día, todos los días. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Cándida vaginal, ¿tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con el Vaquer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no, Doc? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa 3 de cada 4 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? El Vaquer cápsula de un día, óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal y a un superprecio. El Vaquer, de Laboratorio Elea. Empezó Electro Sale en Frávega. Super liquidación. Con hasta 40% de descuento, hasta 9 cuotas sin interés y envío 24 horas. Fíjate en Frávega. Qué bueno que nos vimos. Ay, ¿y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato o me quedo tranquila. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Cuando vengo al súper, no se me puede escapar nada. Tengo que estar en foco. Hay que comprar cosas de calidad. Sí, 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 pero también tiene que ser práctico. Pero lo importante acá es el precio. Perdón que me meta en tu cabeza. Solo para decirte que todo lo que buscas se resume en una sola palabra. Luchetti. ¡Luchetti lo tiene todo! Luchetti. Ahora lo único que falta es quedar unos fideos al huevo ricos y accesibles. ¿Nuevo Luchetti Fate al huevo? ¡Nah, me leen la mente! Reviví el show de María Becerra. Volví a disfrutar de una presentación única en River Plate. Las veces que quieras. La nena de Argentina se fue monumental. Revivila. Solo por Flow. A Musimundo llegó el Musi Sale. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% de descuento en los mejores productos seleccionados. Hasta el jueves 18 te esperamos en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Alimenta tu pelo con Garnier Fructi Hair Food, hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Sí vegano, no siliconas, sin nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fructi Hair Food, de Garnier, naturalmente. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Somos una industria vital para la salud de los argentinos, cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, laboratorios argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano.
Agarol es lo único que siempre me funcionó. Es frustrante querer ir al baño y no poder. Probé varios laxantes. Seguramente alguno me habrá ayudado. Pero tengo recuerdo de tener que salir corriendo al baño. Básicamente el terror de todas. Por eso siempre me quedé con Agarol. Me hace sentir como si el problema no existiese. Así que ya no probaría otra cosa. Para quien no sabe qué hacer, la solución está acá. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encende tu talento. Telecom. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía, compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus, el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102 activa tu versión activa. ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste Adermicina Facial Unificadora, con todo el poder concentrado de la niacinamida. Reduce las manchas localizadas. La piel se ilumina con un tono parejo y uniforme. No testeado en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos. La energía la tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí Adermicina Facial. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrá a Pedidos Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedidos Ya. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. A Minoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo a Minoterapia Advance Shampoo. Si lo corto en luna llena, se cae menos. ¿Y si probás el nuevo CEDAT Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo en la raíz, reduciendo la caída. Nuevo CEDAT Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Esta noche a las 22 nos visita Gladys Florimonte. Noche al dente. Esta noche, 22 horas. Solo en América. Aquí estamos de vuelta. ¿Necesitas comprar o renovar tu vieja computadora? Kanji tiene la línea más completa de notebooks, tablets, PCs de escritorio y all-in-one para cada necesidad. Puedes estudiar, jugar, trabajar, chatear con amigos, crear contenido en línea y mucho más. Conoce toda la familia de productos Kanji en kanji.com.ar. Kanji inspira tu mundo. Mira. En Kanji, encontrá lo mejor. En Kanji, lo tienen para vos. Con Kanji, tienes más de una opción. En Kanji, tienes la solución. Oh, oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Muchas gracias, Kanji. Bueno, ya nos metemos con el tema de Flor Moyano. ¿Recuerdan la demanda de Flor Moyano por abuso que viene del reality? Cambio de abogado. Sí. ¿Por qué cambió de abogado Flor Moyano? Ahora se lo vamos a preguntar al nuevo abogado, ¿eh? Era Castillo su abogado, el que tuvimos el viernes, sí, uno renunció. De los dos. Los que se meten con renunció. Nosotros terminamos. No, Marcosito. Le renunció. Claro, que es distinto. Sí. Claro, es renunció el abogado, es distinto, claro. No es que ella lo cambió, él claro. Renunció. Ah, vamos con el tema. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection? Dog Selection lanzó su línea criadores sin soja, sin colorantes y con 24% de proteínas, 80% de ellas proteína animal. Además, el nuevo criador es hipoalergénico. Seguirlo en las redes sociales, Dog Selection Oficial. Dog Selection es pasión por la nutrición. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection criadores sin soja ni colorantes con 24% de proteínas? Además, criadores hipoalergénico. Seguilo en las redes Dog Selection Oficial. ¿Qué pasó con Flor Moyano? Vamos a recordar un poquito cuál era la demanda, ¿no? Bueno, Flor Moyano acusa a Martino, ustedes recuerdan su compañero en un reality show, a Juan Martino, en un reality show llamado El Hotel de los Famosos,
de supuestamente haberla querido abusar de distintos abusos y de la tuvimos a Flor contando acá, muy afectada por el tema. Sabemos que ha sido un año muy difícil, porque aparte ella decía que no conseguía trabajo, esto la había estigmatizado. Vimos los videos acá, videos realmente fuertes. Bastante fuertes. Sí, un compilado. Exacto, lo que llamaba la atención es que la justicia de Cañuelas nunca citó a Martino, no citó a testigos, no imputó. No avanzaba la causa. No avanzaba la causa. Es decir, teníamos una chica, una joven, denunciando supuesto abuso sexual, supuesto acoso, con imágenes, con video, y la justicia no hacía nada. Roberto Castillo, que es el abogado que tuvimos el incidente el viernes, uno de los dos, era el representante, el patrocinante. De hecho, él ha venido acá al living con Flor Moyano y era el que tenía que motorizar la causa. Bueno, sorpresivamente en las últimas horas dijo renuncio al patrocinio. ¿Por qué renunció Castillo? ¿Qué dice? A ver, qué buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Ahí vemos un... lo que estamos viendo es un tuit, en realidad, de Majo Martino, la hermana de Martino, ¿no? Que bueno, muy conocida, compañera, colega aquí del medio. Dijo, qué alivio da cuando la verdad va saliendo a la luz, dijo la hermana de Martino. Y le responde al tuit de Castillo, que qué dice. A ver, a partir del día de la fecha, dejo de representar a Florencia Moyano en la acusación por abuso contra Juan Martino. Le comuniqué hace varios días mi decisión a Florencia y esperé el tiempo necesario para que ella pueda contratar a otro letrado. Ahora, la pregunta es esa que voy a decir, Mariana, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en exclusiva se lo vamos a preguntar al nuevo abogado de Flor Moyano, que es el doctor Rodrigo Tripolone. Doctor, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué le cuenta a su defendida que está con una nueva o que está buscando un nuevo representante, que entiendo es usted ahora a partir de este momento? Sí, en efecto, a partir del día de la fecha la represento yo en la causa por abuso sexual, que en realidad es un abuso sexual agravado y otros, bueno, son varios hechos. Pero los motivos en sí no me corresponden a mí decirlos, eso quedará entre el doctor Castillo y ella. Puede ser que, perdón, Mariana, perdón, pero digo, ¿existe algún, no digo que este sea el motivo, pero existe algún tipo de ofrecimiento de acuerdo económico? Digo, pues por ahí no. hay una divergencia en cuanto a eso entre el abogado y la víctima. ¿Existe? No, que yo sepa, no hay ninguno. Que yo sepa, no hay ninguno. De hecho, considero que por ahí puede ir por lo frustrante que es atravesar un proceso en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil para las víctimas esperar el tiempo que tiene acá la justicia. En realidad lo que hace es dilatarse y muchas veces con eso se logra impunidad. Sí, pero es raro lo que pasó con esta causa, teniendo en cuenta que una fiscal mujer, tengo entendido, que es Norma Pipo. Norma Pipo, recae la causa en ella y ni siquiera con perspectiva de género llama a las partes, o llama por lo menos a testigos, o ordena medida de pruebas, o mueve el expediente, la IPP. Doctor, es rarísimo lo que pasó. No, para mí no es raro. De hecho, lo veo muy seguido eso. El hecho de que sea mujer no quiere decir que... ¿Por un abuso sexual? Doctor, por un abuso sexual. Sí. Y más con la repercusión mediática, ¿no? Ese es el punto. La verdad que Castillo renuncia, doctor, si me permite, con una desazón. Realmente con un desinterés, como si hubiera tenido una causa más. Y lamentablemente, dos sensibilidades son importantes en este punto. Esta es una causa muy pública y una causa de violencia de género muy pública. Por lo cual, hay algo, me parece, del orden, de la ética profesional que debería hacerte aguantar hasta las últimas consecuencias en una causa así. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto, pero vuelvo a repetir, no me voy a meter en la labor de un colega, tendrá sus razones. También lo comprendo, es realmente, yo ya estoy acostumbrado a transitar los procesos en la provincia de Buenos Aires, como dije recién, a riesgo de sonar repetitivo. Es frustrante y el hecho que sea una mujer que lleve la investigación... No quiere. No, eso lo sé. Eso ya lo sé. Sí. Ahora, no. Pero que Majo, no, para la perspectiva. Perdón, pero que Majo haya retuiteado o haya comentado sobre el tuit de Castillo, poniendo, no me acuerdo bien cómo decía, pero por fin sale a la luz la verdad. Oye, está dando a entender que hay algo más y no es solamente. Gracias por decirlo, de porque tiempo. Lo pensé. Exactamente, eso para, también. Sí. Digo. Para él dice. Sí, como si se hubiera ido de la causa porque no creyera en ella, ¿no es claro, cierto? Claro, desacredita a la víctima. Acá lo que estaba leyendo es que él lo que dice es que se perdió la confianza, que hay una ruptura en la confianza de las dos partes. Habrá que ver cuándo se dio eso, ¿no? Pero me parece que hablábamos antes, a todos nos llama la atención que se haya publicado, se haya hecho público esto después de lo que sucedió el viernes acá. ¿Vos decís que puede estar relacionado? No sé.
Bueno, sí. El viernes, para la gente que no vio el programa del viernes, Castillo estaba invitado junto a su otro colega, el doctor Oneto, por otra causa de abuso. ¿No? Sí, la de Villa. La de Villa. Claro. La de, que tiene como víctima a Tamara Doldán. Y que habían decidido, bueno, claro, aceptar la reparación económica, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pero es él el que renuncia. Claro, claro. Él es el, no es que ella le pide o ella le dice, che, mirá, por lo que vi del viernes o lo que sé, correte. Él renuncia porque dice, se rompió el vínculo. Claro. Entre el cliente. La confianza, el vínculo, claro, de confianza, dice. Se rompió el vínculo con nosotros. ¿Y Florencia tiene, digamos, alguna expectativa de que esto cambie ahora con usted, doctor, o realmente está parado porque la justicia no está avanzando? Bueno, las expectativas son muchas. Lo que pasa es que recién hoy tuve acceso a la causa, estuve revisando lo que hay. No hay mucho, hubo varios pedidos para que presentara los videos en crudo, que todavía no tuve acceso tampoco a ellos. Imagino que con el transcurso de los días los tendré. Estamos esperando, porque a partir del 17, o sea, pasado mañana, empiezan las testimoniales, los testigos de parte de ella, si bien se arrancaría con una que le corresponde al imputado. Pero lo extraño es cómo se manejó la instrucción hasta este momento. Por eso es que puede, como decía, esto a veces pesa mucho sobre el ánimo de las personas, más una víctima de un delito tan grave como sí, este que está... Me imagínese la víctima, ¿no? Imagínese la víctima. No, por supuesto, yo hablé con ella, hablé con los padres, está muy angustiada, está bajo tratamiento psicológico, con contención en este momento, pero hay que entender todo el contexto. ¿Qué puede beneficiarla a ella haber denunciado públicamente lo que le ocurrió? Si de hecho fue algo que le cerró todas las puertas. Exacto. Ahora, doctor, o sea, cuando recién Martín Candalaf decía que se había roto la confianza, según lo que dice Castillo, ¿no?, entre su clienta y él, ¿qué podríamos decir? Digamos, si, bueno, entiendo que usted está involucrado y puede ser que no pueda decir demasiado, pero en líneas generales, ¿qué sería? La pérdida de confianza no tiene que ver con algo que haya pasado entre ellos. La pérdida de confianza es cuando existe, o sea, es un término que utilizamos mucho los abogados, cuando vemos que la otra parte por ahí no comprende de que no es que falta voluntad del abogado, sino que no hay respuesta por parte de la justicia. Pero en ese caso sería una pérdida de confianza de la clienta hacia su abogado, pero en este caso fue al revés, porque el que renunció fue él. Sí, bueno, él habrá sentido, claro, conozco y no quiero meterme mucho, entiendan que hay una cuestión ética, es un colega, no voy a ponerme a especular. Está bien, pero Flor quedó dolida, sí, sí. Perdón, el abandono de Castillo, del patrocinio letrado, ¿la deja dolida a Flor Moyano? Sorprendida, sí. Ya lo venían hablando, ¿eh? Lo único que puedo decir es que ya lo venía hablando. El viernes ya lo sabía, esto no es que pasó un día para el otro, no. Ya era algo que venía siendo conversado entre ellos. Uh-huh. Es muy sugestivo. Usted no diga nada, doctor, lo voy a decir yo. Sí. Castillo viene de protagonizar un arreglo económico para una mujer violada. Y hoy nos enteramos de esto. Esta es la sucesión de acontecimientos. Bueno, claro, contradictorio. Yo, ¿no?, me no, veo en la obligación de especular. Mañana creo que viene. Es mi obligación especular. Por eso preguntaba esto de si no habrá alguna relación con lo que vivimos acá el viernes. Y me gustaría preguntarle al doctor si Flor estaba al tanto, imagino que sí, de ese arreglo económico. Y si pudieron hablar sobre eso y qué opinión tiene al respecto. Sí, pero entiendan acá que lo que se está buscando no es un arreglo económico. No está claro. Está claro, por eso digo. ¿Ella qué opina? Si es que usted pudo hablarlo con ella, ¿qué opina ella de esa situación que llevó adelante su que era hasta hace pocas horas su abogado? ¿Y pero qué le podría pasar a ustedes en la misma situación? ¿Repercute negativamente en cualquier mujer que esté pasando por esa situación? Entiendo que sí, pero le pregunto. Por ella, digo. ¿Usted considera, doctor, que hay suficientes pruebas para que, digamos, ella pueda seguir adelante con este juicio? ¿O es que quizás la falta de confianza viene por la ausencia de pruebas y entonces cree que no puede seguir adelante Castillo con esto? No creo que sea por eso. Vuelvo a repetir, provincia de Buenos Aires es muy difícil de litigar. No hay justicia. Por eso sonará feo, pero muchas veces lo digo. Los fiscales están preparados para acusar, pero no para investigar. Claro. Por eso cuando... Hay que hablar con Contegrán, entonces. Hablemos con Contegrán. Estamos hablando de una causa. No hagamos más denuncias. Claro. ¿Sabe las veces que hago denuncias a Contegrán? La cantidad de veces.
Ya estoy acostumbrado. Algunos fiscales han llegado a decir que se sienten amenazados por mí cuando los presiono a trabajar. Cuando digo los presiono por las vías legales, te estoy diciendo. Sí, cuando sí, hago seguro, las quejas ante la Fiscalía General, las quejas ante la Procuración. Y la verdad que acabo de terminar el juicio contra Junior Benítez. Ustedes saben el caso. Bueno, sí. Y llegamos a un juicio oral con la mitad de las pruebas. La instrucción se hizo mal. Bueno, ya nos va a contar, doctor. Lo vamos a invitar acá en persona para que venga a contarnos un poco sobre eso. Es un caso que seguimos muy de cerca, entonces por eso nos sorprendió tanto el cambio de representación. Se me acaba el programa, por eso no le puedo dar más tiempo, pero nos encantaría tenerlo por acá. Así que un beso a Flor y seguimos de cerca. Muchas gracias. Gracias a usted, Mariana. Muchas hasta gracias luego. Al doctor Tripolone. Hasta acá hemos llegado, se nos acabó el programa. Mañana nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, 14:30. Chau.